Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que se viene enganchando de a pocos a la señal de Facebook Live de Tribuna Deportiva, ¿no? En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, pero sin antes presentar a los compañeros que estarán el día de hoy en esta entrevista, en esta transmisión. Estamos con Carlos Arrunategui y Harold Villasante. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Qué tal tu inicio de semana? Algo breve antes de empezar. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, Alfredo? Amigo de Tribuna Deportiva. Sí, ¿no? Un inicio bueno de semana, ¿no? Hay mucho que hablar con el invitado de día. Así es. ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, Antonio? Un saludo para ti, también para Alfredo, que ya nos está acompañando en la Tribuna Deportiva. Y nada, esperemos una amena entrevista junto a él y un poquito sobre su pasado, su presente y sobre su futuro. Así es, ¿no? Esta noche estará con nosotros Alfredo Ramúa, ¿no? Volante que ha estado muchos años en nuestro fútbol nacional, ¿no? Un ídolo en Cusco FC. La gente de allá lo quiere bastante por sus hazañas, por los años que tiene ahí y por los logros que ha obtenido en el elenco imperial. Acá producción tiene un pequeño video de bienvenida sobre algunos pequeños pasajes del Chapu Ramúa en nuestro fútbol nacional con la camiseta de Cusco FC, bueno, ex Real Garcilaso. A ver si nos puede apoyar ahí producción. Hoy estaremos con el volante de Cusco FC, Alfredo Ramúa, más conocido como el Chapo, volante ofensivo de 34 años de edad, y además este 2021 jugará su octava temporada en el elenco imperial, club donde ya es ídolo por diversas hazañas, tales como llegar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en 2013 y ser subcampeón nacional en ese mismo año. Conversaremos un poco de sus anécdotas y experiencias en el fútbol peruano, su cariño hacia el equipo cusqueño, cómo se prepara para la Liga 1 2021, esto y mucho más en Tribuna Deportiva. Bienvenido, Chapo. Tiene, tapó Barreto, Ramúa, gol. ¡Gol! Gana en Asunción 1-0. Nunca había ido así en todo el partido Real Garcilaso, porque decíamos, hizo un partido perfecto el peruano, el equipo peruano, un partido de laboratorio. Ahí estaba un pequeño video, ¿no? Donde se recopila algunas buenas acciones de Alfredo Ramúa, como lo mencionábamos, aproximadamente su octava temporada en el elenco de Cusco FC, antes llamado Real Garcilaso, ¿no? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola, muy buenas tardes para ustedes. Gracias a la producción también. Volver a revivir esos momentos también muy lindos, hace varios años, ¿no? Y como vos decías, esta es mi octava temporada en el club, en el Cusco, el club donde me siento muy identificado y muy agradecido también con la gente que me brinda mucho cariño aquí. Así que nada, acá para charlar un poco de fútbol con ustedes. ¿Qué tal, Alfredo? Un saludo de aquí, de Lima. Sé que estás, si no me equivoco, en Cusco, ya esperando resultados. Un poquito sobre tu pasado. ¿Cómo así llegaste tú a CNI? Sí, yo llego a CNI de Iquitos en el 2010 por intermedio de mi representante, Carlos Vilicic, que había traído a Gustavo Rodas en el 2009 a Coronel Bolognesi. Y bueno, me había comentado, hablado del fútbol peruano, si me interesaba venir. Y bueno, yo estaba jugando el ascenso en Argentina, así que obviamente me interesó venir al fútbol peruano, poder conseguir mi sueño de poder jugar en primera división. Y bueno, se dio la oportunidad de CNI de Iquitos, así que vinimos para acá y gracias a Dios tuve una buena temporada también en la selva, donde la gente de Iquitos también muy cariñosa y donde fue un año muy bueno. Y, Alfredo, ¿qué tal? ¿Y en algún momento te imaginaste tener el cariño de la gente ya con los años que han ido pasando? ¿Todo ese cariño que has ido teniendo? No. Obviamente, primero uno tiene que llegar a un país nuevo, demostrar, adaptarse a la cultura, a la gente. Y obviamente en la cancha traté de hacer siempre lo mejor, ¿no? De poder
ayudar al equipo, en lo individual también tratar siempre de sobresalir, y con eso de a poquito la gente me fue brindando mucho cariño, y la verdad que estoy muy agradecido al fútbol peruano, a la gente aquí, a donde voy, a cada provincia que voy, siempre me tratan muy bien, así que la verdad que eso me pone muy contento. Así es, Alfredo, ¿no? Justo mencionabas eso del cariño que te guarda la gente de Cusco. También tienes varios años militando en el elenco imperial, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿de qué manera, obviamente que Cusco todavía no empieza a entrenar, ¿no? Pero ¿de qué manera se va a preparar Alfredo Ramúa mentalmente, físicamente, de cara al torneo de la Liga 1 2021? Bueno, si no me equivoco, estás guardando confinamiento debido a los protocolos de bioseguridad. Sí, sin duda, ya llegué el sábado 9 aquí a Cusco, donde estoy en cuarentena, obviamente aquí en mi departamento. Así que bueno, ya esta semana se empiezan a hacer los exámenes médicos. El día 15 tenemos todos la prueba molecular, y bueno, con eso dando negativo, obviamente, si Dios quiere, como puede entrar al país también con el hisopado negativo, de poder empezar la pretemporada el día 18 o 20, todavía no se sabe bien. Pero bueno, prepararme de la mejor manera, hacer una buena pretemporada para llegar bien en la parte física, técnica. Y bueno, se va armando, han llegado muchos jugadores con experiencia también en el fútbol peruano. Así que bueno, esperemos armar un buen grupo, y el objetivo de siempre del club es pelear el título, entrar a las Copas Internacionales. Así que bueno, vamos a trabajar duro para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Alfredo, te comento, nosotros aquí en Tribuna Deportiva hemos tenido grandes jugadores y exjugadores que han tenido grandes patadas de tiro libre. También nos han explicado más o menos el tema de cómo hacen ellos para poder pegarle tan bien al balón. Por ejemplo, hemos tenido a Marquinhos, a Germán Pinillos. Más o menos tú, ¿cómo sueles gestionar estos tiros libres? ¿Tienes una técnica? ¿Cuánto tiempo te demoró para poder llegar a lo que hoy eres un 10 con una pegada tan buena? Sí, no es fácil cuando llegué a la altura, poder agarrar la pegada. Siempre pateé, siempre me gustó manejar la pelota parada. Cuando hice inferiores en Newell's Old Boys de Rosario, también mi categoría y todo, me gustaba manejar el tema de la pelota parada. Pero después acá llegando a Cusco, obviamente a la altura y eso, cambia totalmente. Entonces, bueno, el 2013 que llegué con el profe Petrolio García, entrenábamos bastante el tema de pelota parada, así que muchísimos partidos hemos ganado con balones detenidos, y bueno, como te digo, es práctica del día a día. Acá en la altura hay que pegarle más con el empeine y no tratar de darle tanta rosca, porque mucho no dobla la pelota, entonces por ahí pegándole medio empeine, como que la pelota sube y baja al final. Y bueno, ese entrenamiento, trato de quedarme después de los entrenos a patear con los arqueros también, que por ahí van a llegar ahora y el movimiento de la pelota es distinta, así que nos sirve a los dos, tanto a mí como al arquero también, para entrenar eso y tratar de sacar ventaja, ¿no? Ya que mencionaba justo al profesor Petrolio García, ¿no? Que justo en el 2012 ya Garcilaso en ese momento llega a la final, y después en el 2013 que la pierden con Universitario de Deportes, ¿no? La primera la ganan, y después en el Monumental la pierden 3-0, y en Cusco, en Huancayo, pierden por penales. ¿Qué te dejó ese sinsabor, ¿no? Después has logrado llegar a finales tú con equipos acá en el Perú. Sí, me dejó la sensación de que era el momento de poder salir campeón, de darle la primera estrella al club. Tuvimos un año bárbaro, hemos llegado ese 2013 a cuartos de finales de Copa, el grupo estaba muy bien, jugamos tres finales contra la U, y bueno, definimos en Huancayo, donde el partido fue durísimo y
tuvimos la chance para ganarlo en el partido, no lo pudimos meter, y después en los penales era para cualquiera, ¿no? 50 y 50, y tuvieron mayor suerte ellos, pero obviamente que nos quedamos con la espina y el sinsabor, porque creo que era el momento de poder salir campeón con el club, ¿no? Así es, ¿no? Justamente que mencionas ese tema de altura, y quería tocar el tema del torneo local para la temporada 2021. Se había especulado que se iba a volver a descentralizar, ¿no? O sea, los equipos, por ejemplo, el año pasado que se jugó todo en Lima, el 2021 se va a volver a jugar en su localidad, ¿no? En su provincia, donde de los equipos de allá. No, a Cusco FC, ¿cuánto le beneficiaría volver a jugar en Cusco, en el Garcilaso de la Vega, si se diera esto, ¿no, Alfredo? Sí, para nosotros sería bárbaro, porque obviamente Cusco es nuestra localía, donde tratamos de hacernos siempre fuerte. Entonces, creo que Dios quiera que se pueda jugar cada uno en su lugar, ¿no? El ir a Lima el año pasado fue por emergencia, más que nada, que había que tratar de jugar el torneo y esas cosas. Creo que ahora hubo más tiempo para prepararse en el único país que se jugó todo en Lima. En la mayoría de los otros equipos en Sudamérica, en los otros países de Sudamérica, cada uno juega en su localía, se viaja, y bueno, creo que eso es lo mejor para todos, porque para los equipos de provincia también estar en Lima es un doble gasto. Hay que correr con los alquileres, con un montón de cosas allá, para el club también, trasladar los materiales, los chicos del club, la alimentación, un montón de cosas, ¿no? Entonces, Dios quiera que podamos jugar cada uno en su lugar, y bueno, nosotros tratar de volver a hacernos fuerte aquí en Cusco para tratar de pelear el campeonato. Disculpe que te corte ahí. No, te decía, ¿cuánto crees que le afectó, justo que mencionas eso de que todo se juega en Lima, cuánto le afectó a Cusco FC en lo deportivo el que se juegue en Lima el resto, la mayor parte del campeonato de la Liga 1? No, afectó, no sé si afectar, pero obviamente que perdemos bastante con nuestra localía, como le ha pasado a muchos equipos. El fútbol no tiene lógica. Mirá lo que pasó con Alianza Lima también. Si por ahí me decís que Alianza Lima descendía jugando en la altura, bueno, uno por ahí puede pensar, nos adaptaron y esas cosas, pero terminó descendiendo en Lima. Entonces vos decís, es una locura, el fútbol tiene esas cosas. Una lástima por Alianza Lima, ¿no? Porque es un grande y siempre es bueno que esté en primera, y por su gente, por todo lo que genera Alianza Lima, ¿no? En el campeonato. Pero bueno, nosotros, Dios quiera que se pueda volver a jugar en cada uno en su lugar, y como te dije antes, nosotros acá en Cusco también nos hacemos fuerte, ¿no? Y Alfredo, ¿para qué está este Cusco FC que se viene armando para este 2021? ¿Para qué sientes que está? Se ha quedado la gran mayoría de jugadores, están llegando nuevos refuerzos, como es el caso de Manuel Corrales, de Diego Minaya, o sea, se están reforzando de buena manera, ¿no? La base se ha quedado, y también el técnico que se ha quedado, como es Ramaciotti. Sí, yo de los años que estoy, año tras año, siempre hay una renovación de plantel, llegan muchos jugadores. Bueno, ahora se quedó el comando técnico, que pudo armar el plantel también, o elegir por ahí un poco los jugadores que va a necesitar a lo largo del campeonato. Así que bueno, paso a paso, primero hay que tratar de hacer una buena pretemporada, armar un grupo. En el tema de nombres y plantel, creo que está bien. Han llegado buenos refuerzos, los jugadores que nos hemos quedado también del año pasado. Y nada, tratar de trabajar todos juntos y bueno, empezar el campeonato de la mejor manera para conseguir los objetivos. Alfredo, ¿con qué delantero o extremo te has llevado bien dentro del campo de juego durante tus años que has estado aquí en el club? Y con Danilo Carando fue la mejor dupla que tuve, 4 años jugando juntos, ya nos entendíamos, una lástima que no pudo seguir en el club. Después, bueno, ahora los chicos el año pasado anduvieron bien, Carrancita, Rivera, ahora llegó Rengifo, también que picante, así que
Así que bueno, vamos a ir trabajando en esta pretemporada también para entendernos en el campo de juego y todos juntos poder tener un buen funcionamiento, ¿no? Justo que mencionas a Danilo Carando, se ha venido especulando durante los días un posible acercamiento sobre tu persona y Danilo al cuadro crema. Más o menos, ¿cómo te sientes tú? Porque los hinchas han recibido muy bien esta especulación, se le puede decir. Sí, la verdad que siempre agradecido. La U, siempre hay acercamiento. Tuve la oportunidad, estuve cerca de ir en el 2016, que después fui a Sporting Cristal. Pero bueno, la U también es un gigante acá en Perú. La gente, todo, es una gran institución. Y bueno, Danilo, no sé todavía qué va a hacer. Está a la espera, todavía no arregló nada, sí sé que tenía varias propuestas, hoy estuve hablando con él y bueno, me dijo que en esta semana iba a tratar de decidir, no sé si volverá al Perú o tiene propuestas de otros países también. Y sobre tu persona, Chapu, ¿te quedas tú netamente en Cusco FC o por ahí lo estás pensando más o menos una posibilidad de cambiar de equipo? No, yo hoy por hoy me debo al club, a Cusco, he firmado por toda esta temporada, 2020-2021, en el club. Estoy atrás del tema de la nacionalidad, que ya se tiene que dar también, de ya poder ser peruano. Así que bueno, espero que se pueda dar ahora a fin de mes, principio de febrero. Ya tendría que tener el DNI peruano, se atrasó por el tema de la pandemia, pero estoy a la espera de eso, y después... nada, firmé en Cusco y me debo a Cusco Fútbol Club, hoy por hoy, ¿no? Así es, Alfredo. Nosotros te conocemos que juegas en la posición de volante ofensivo, de 10, ¿no? Ahí el cerebro del equipo. Pero también, si el partido se da, ¿te podrías acomodar como extremo por izquierda o netamente... juegas mucho mejor de 10 o te podrías acoplar un poco mejor como extremo? Sí, de las dos maneras. Obviamente mi puesto natural es 10, es enganche. A mí me gusta jugar libre en el campo, de mitad de cancha para arriba. Poder generar fútbol, poder habilitar a los delanteros de cara al gol. Esa parte es la que a mí me gusta, ¿no? Pero obviamente hay momentos de partido a veces que pide otra cosa. Y también estoy preparado para eso. Muchos partidos en Lima también. He terminado por afuera, ya sea por derecha, por izquierda, donde el profe por ahí necesita que por ahí se marque un poco más, o esperemos al rival y salgamos de contra, y también lo puedo hacer tranquilamente. Así que en ese sentido me adapto también a lo que demanda el partido, ¿no? Y Alfredo, eres de los jugadores que prefiere más asistir o anotar. Sí, yo siempre me gustó asistir, no soy tan goleador. Gracias a Dios sí he hecho muchos goles aquí en Cusco, pero no. ¿Te vives como nunca 45 pude. Goles en Cusco FC? Sí, creo que más de 50, me parece que 50 y pico, no tengo bien la estadística, pero creo que más de 50. Y nada, me gusta así, soy más asistidor. A mí me gusta asistir, que el 9 puede hacer el gol, que bueno, los 9 viven del gol también y es la tranquilidad que ellos tienen. Entonces trato de llevarme bien con el 9 para tratar de asistirlo, ¿no? Chapu, ya que tocabas el tema de llevarse bien, hoy ya se tomó la decisión de que Cazulo ya no va a continuar en el fútbol. Tú compartiste el vestuario con él, si no me equivoco. ¿Qué recuerdos te trae con el Piqui? Ah, el Piqui es un grande... la verdad que una lástima que ya termine su carrera, pero a la vez, nada, solo felicitarlo, salió campeón, se despide saliendo campeón, ¿a quién no le gustaría eso? 38 años, impecable, la verdad que como jugador, como persona, a mí me ha tratado muy bien, me enseñó mucho, es un líder muy positivo, la verdad que nada, felicitarlo por todo al Piqui, desearle lo mejor en esta nueva etapa y obviamente se lo va a extrañar mucho en el fútbol peruano, ¿no?
Así es, ¿no? Justamente que recuerdas ese año, ¿no? 2016, ese es el año en que llegas a Sporting Cristal y sales campeón, y si no me equivoco, anotaste 4 o 5 goles, ¿no? ¿Con qué partido, con qué momento de aquella temporada se queda Alfredo Ramúa? Ah, bueno, de salir campeón. Yo llegué a Sporting Cristal con ese objetivo de poder lograr el título nacional. En el 2015 se le había escapado a Cristal con Melgar. 2016 volvemos a jugar con Melgar, otra final. Y bueno, no había forma de volver a perder otra final, no siendo Cristal también, con toda esa presión encima. Y bueno, pudimos lograrlo, pudimos campeonar, ese era el objetivo por el cual llegué también y lo pude lograr, a pesar de que no fue un gran año en lo personal, como lo venía teniendo, pero me ayudó muchísimo, me dio mucha, mucha experiencia el compartir con grandes jugadores como Piqui, Loba, toda la gente que está siempre en el club y que me han ayudado mucho, así que nada, siempre agradecido con el club, me han tratado muy bien y pudimos lograr el objetivo que era lo más importante y poder campeonar, ¿no? Y ahora, Alfredo, viniendo ya a lo que es Cusco, en ese tiempo que llegas en Cusco, bueno, el año pasado más que todo, ¿qué jugador te sorprendió a ti de los más jóvenes? Sí, de los más jóvenes, los chicos que he nombrado antes, que por ahí venían de Unión Comercio, tanto Carrancita como Rivera, venían de la selva también, adaptarse al club y todo eso, ¿no? Y bueno, gracias a Dios han tenido muy, muy buena temporada el año pasado, nos han ayudado mucho el equipo y bueno, son buenos jugadores, son jóvenes, son buenos proyectos, así que esperemos que este año también se puedan consolidar en el equipo, en su carrera y puedan seguir aportando al equipo, ¿no? Ya tocando tema de jugadores, pasamos a entrenadores. Mariano Soso, ¿ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Chapu Ramúa o por ahí algún nombre? Sí, sin duda, todos los entrenadores tienen su manera de trabajar, de ver el fútbol. De todos aprendí mucho. La verdad que bueno, por ahí con Mariano compartí un poco más, ya sea en el 2015, el 2016 que pudimos campeonar. Y bueno, con todo el comando técnico han hecho un trabajo muy bueno y a mí me gusta mucho su forma de trabajar, de ver el fútbol. Y pude compartir eso y aprender bastante, así que tengo muy buena relación con todos ellos, ¿no? Así es, ¿no, Alfredo? Justamente, bueno, pasando un poquito al plano internacional, bueno, en breves instantes van a jugar Palmeiras con River. Yo te quería preguntar, ¿qué crees, desde tu punto de vista, que les falta a los clubes nacionales, a los clubes de Perú, para competir de una buena manera en los torneos internacionales, según tu punto de vista? Sí, es muy difícil, la verdad que cada vez que toca jugar contra esos equipos están preparados para ganar la Copa Libertadores, sin lugar a dudas. Si vos te fijás, los últimos años siempre llegan equipos argentinos, brasileros, colombianos, de vez en cuando algún uruguayo, pero son equipos que se preparan netamente para ganar la Copa Libertadores con muchísimo presupuesto, con un fútbol totalmente también distinto al nuestro, por ahí tienen otra intensidad, otro ritmo. No sé si se le da los entrenamientos, la forma de pensar, la verdad que cada vez que toca jugar así es difícil enfrentarse a esos equipos porque son muy grandes y ya te digo, apuntan a ganar la Libertadores, ¿no? No es que entran para participar y ver qué pasa. Son campeones de sus países y apuntan a ganarle la Libertadores. Es el tema. Y ahora, Alfredo, tú siendo una persona de Rosario, ¿no? Bien lo decías, ¿en algún momento te quitó el sueño de jugar en la primera de Junts? Sí, obviamente, hice todas las inferiores en Newell's Old Boys de Rosario. El sueño mío era jugar en primera, obviamente, poder llegar ahí. No se me dio. Y bueno, gracias a Dios he buscado por otro camino. Hay muchos que por ahí
no llegan a debutar en el equipo que hizo todas las inferiores y por ahí tira la toalla, ¿no? Pero yo tenía claro que quería jugar en primera división, me ayudó muchísimo a hacer las inferiores en Newell, salieron muchísimos jugadores de la cantera también, y bueno, pude lograr de cumplir mi sueño de jugar al fútbol de primera, aquí en Perú, donde pude hacer mi camino también, mi carrera, y gracias a Dios estoy contento también por todos estos años, y muy agradecido siempre al fútbol peruano, a los equipos que me abrieron las puertas, que confiaron en mí, siempre estoy muy agradecido, ¿no? Así es, Alfredo, justo estamos viendo los comentarios y por ahí Carolina Sánchez nos dice, saludos muchachos, qué gran invitado. Luisa Salazar nos dice, saludos por el programa y los grandes invitados. La gente está enganchada a este Chapu. Por ahí nos dice Fernando Barco, gran jugador, saludos desde Barrios Altos. Mm-hmm. Alexander Peña nos dice, grande Chapu. Ahí nos siguen llegando los comentarios, Gianfranco Josué que nos dice, saludos Chapu, qué crack. Pablo Romero, nuestro compañero de Tribuna Deportiva que no está por temas de salud, nos dice, saludos para Ramúa y para la mesa de conducción. Ah, por ahí nos dice Edita Rojas, bien Anthony Robles, saludos desde Surco. Ajá, tenemos Barrios Altos, Surco, La Victoria, de todos lados. Tribuna conectados, nos dicen por ahí. Así que Chapu, por ahí un saludo para la gente que nos está siguiendo en la transmisión. Sí, saludo a toda la gente, como lo dije antes, yo soy un eterno agradecido con la gente aquí en Perú, me hacen sentir como en casa, los años que estoy, a veces me sorprendo, voy a Lima o algunas provincias que me toca ir y la gente siempre me saluda de la mejor manera, con mucho respeto, y eso lo valoro mucho, y a mí como extranjero me hace sentir muy bien, ¿no? Porque estar lejos de todo también, de mi costumbre, por ahí de mis padres, de mis hermanos, y estar aquí en Perú y que la gente me trate bien, la verdad que no tengo palabra, más que palabra de agradecimiento, ¿no? Y ahora, Chapo, una cambiando de tema así de fútbol. ¿Te sorprendió mucho el descenso de Alianza Lima? ¿Cuánto pierde el fútbol peruano con el descenso de Alianza? Sí, la verdad que sí. Me tocó vivirlo también por ahí con River, que soy hincha de River, ahora voy a ver el partido. En su momento, cuando descendió River, fue increíble en Argentina, y bueno, y pasó. Y con Alianza lo mismo, Alianza es un grande en el país, obviamente se pierde mucho, pero bueno, como lo dije antes, el fútbol no tiene lógica, y se dio así, lamentablemente le tocó descender a Alianza, pero creo que va a volver, y va a volver también porque tiene mucha gente que los apoya, los hincha, y es un grande en el fútbol peruano, así que creo que va a volver con todo también. Así es, Alfredo, vemos que estás ahí un poquito ansioso, ya que en breves instantes va a empezar el partido de Copa Libertadores Palmeiras con River, un partido muy vibrante. Ya para ir cerrando, ¿cuánto crees que gana River? Ya antes de cerrar la transmisión, Alfredo. No sé, es muy difícil, perdimos 3-0 en Argentina, muy difícil darlo vuelta en Brasil, pero como lo dije antes, esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, como hincha también apoyo siempre, en las buenas y en las malas, así que nada, confiando de que River pueda revertirlo y volver a estar en la final de la Copa Libertadores. Listo, Alfredo, vemos que ahí estás un poquito ansioso como todo hincha del fútbol, porque el partido va a ser una guerra, ¿no? Así lo van a vivir los hinchas de River. Y bueno, Alfredo, ha sido un gustazo, la verdad, tenerte como invitado en estos minutos, en esta media hora de transmisión. Muchas gracias, Alfredo, por conectarte, por conversar un poco con nosotros de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, gracias a ustedes también, gracias a la gente que se conectó, gracias por los saludos, y bueno, muy buena la charla futbolera. Éxitos en este año para todos ustedes también, y bueno, esperemos que se dé un buen campeonato y podamos disfrutar de un buen fútbol en este año. Gran abrazo. Listo, Chapu, nos vemos, cuídate. Así es, Alfredo, un abrazo a la distancia. Hasta luego. Ahí estuvimos con Alfredo Ramúa, jugador de 34 años, ¿no? Y atraviesa ya su noveno año, décimo año creo yo, en el torneo local.
Hemos conversado un poquito de fútbol, sobre lo que le viene para Cusco en el 2021. Claro, ¿eh? Así es. Sí, y ya para ahí. Claro, el tema de la UA. Así es. Habló claro y fuerte Alfredo Ramúa, que en 2016 dijo que pudo haber seguido a la U. Y bueno. Pero fue a Cristal. Y hoy por hoy dijo que no le molesta el tema de que lo estén vinculando, que para él es se le puede decir un orgullo, y que hoy se debe a Cusco FC por el 2021. Claro, además es buena persona, Alfredo, tiene años en el fútbol peruano, es buen tipo, la gente lo quiere bastante ahí en Cusco. Y bueno, hoy tuvimos una gran charla con este mediocampista, y creo que ya nos estamos despidiendo, muchachos, porque tenemos Copa Libertadores y estamos muy ansiosos también en el mundo de las apuestas, en el mundo del fútbol. Así que, muchachos, con nosotros será hasta en una nueva oportunidad. Así es, nos vemos, cuídense. Nos vemos.